Me llamo Segundo y nací hace 61 años en Cantabria y tuve un encuentro con el Señor. Él tocó mi corazón. Durante mucho tiempo fui un chico que no sabía bien cuál era su sitio y lo que veía no me gustaba mucho. Y así pues llegué a la adolescencia y en la música encontré una identidad, encontré que era algo mío, algo que tocaba mi corazón, mi alma. Pero así poco a poco y conociendo a otras personas rebeldes, personas que no estaban contentas con lo que había en la época después del franquismo, pues me encontré poco a poco en que me metí más en un mundo de la música, de la noche, de una falsa liberalidad. Llegó un punto en que todo lo que tenía lo estropeé, ya no controlaba mis caminos, todo lo que ganaba y todas mis amistades se vieron afectadas por esa dependencia a la droga y decidí, pues qué bien que me ayudaron y me dijeron que había un centro gratuito donde yo podría dejar esta adicción. Y de esta manera, sin nada en el bolsillo, vine a Reto, a un centro de rehabilitación donde para mi sorpresa, encontré algo mejor que solamente un centro de rehabilitación, aunque esto es suficientemente bueno. Para mi sorpresa, llegué a un lugar donde me empezaron a hablar de Jesús. Al principio, por supuesto, con recelo, con dudas, con ese escepticismo que nos enseña la vida en el mundo, esa incredulidad y pensando que siempre hay algo detrás, hay un motivo que lleva a las personas a amarme o ayudarme o a tener paciencia conmigo. Me di cuenta de que hablaban de un Dios real que se veía en sus vidas, en personas que habían estado en cárceles, en personas que habían estado en hospitales, pero eran personas que transmitían algo real, algo que no venía de ellos mismos. Y me di cuenta que era algo que venía de parte de Dios y que era algo que no era fingido. Me di cuenta de que eso que tenían esos chicos es algo que yo necesitaba. Que ese vacío que yo sentía y esa búsqueda constante en mi vida de encontrar una identidad y de encontrar cuál era mi sitio en la creación, en la vida. La respuesta a tantas preguntas que no supieron responderme mis padres, ni mis buenos amigos, que también les tuve, ni personas que quisieron ayudarme. Yo me di cuenta que en la Biblia venía la respuesta a esas preguntas y que la Biblia hablaba de estados de mi corazón, de mi alma, que nadie había podido explicarme o responderme. Y me di cuenta que había un creador que estaba detrás de toda mi vida y que estaba esperándome. O de hecho estaba buscándome. Y de hecho estaba alcanzándome. Y me estaba convenciendo de que había una vida abundante en lo que él me ofrecía. Entonces tuve un encuentro con el Señor. Yo me di cuenta que había algo más que un grupo de personas. Me di cuenta que había algo más que un libro. Había algo más que una coincidencia de que nos encontráramos allí personas que habíamos tenido problemas tan grandes. Y es que el Señor estaba esperándonos o estaba buscándonos. Me di cuenta que yo no tenía fuerza para vivir alejado del mundo, de los placeres, de los vicios y de las cadenas que establece el mundo en las personas. Y ahora mis canciones están dirigidas a, sobre todo, a dar alabanza a aquel que me amó siempre y que da sentido a mi vida, y que me ayuda y que me perdona y que me alimenta y me guía. Ese que lo es todo para mí, porque no hay ningún área de mi vida que está fuera de él. Y esas mismas canciones
también trato con ellas de llegar a personas para transmitir mi testimonio, para hablar de lo que Él hizo, de lo que Él hace y la seguridad de lo que Él hará. Porque sé a ciencia cierta que voy a vivir en Él todos los días de mi vida. Por lo menos sé que no quiero otra cosa, porque sé lo que significa otra cosa, lo que es estar fuera de Él. Lo pude experimentar y sé que no hay bien fuera de Él. Sé que sin Cristo desparramo. Sé que sin Cristo me pierdo fácilmente, porque mi naturaleza caída sigue siendo poderosa. Y cuando Él no está en el trono de mi corazón, cuando Él no dirige mi vida, cuando Él no me lleva por ese camino que Él representa, mi vida se pierde, se deshace, se desvanece, pierde su esencia, pierde su valor y no hay un fruto, no hay un fruto de justicia como la que Él produce en mi vida. Yo veo que en el mundo, las personas que viven en el mundo perdidas, sin rumbo, necesitan esa esperanza, necesitan ese encuentro, necesitan tener ese encuentro con Cristo. Y es lo que mueve mi vida ahora. Vivimos en Croacia, en un país que no está ni muy lejos ni muy cerca, pero donde viven personas también con problemas del alma, del corazón. Y lo que tratamos de explicar, de transmitir, de enseñar, es ese camino que solamente Cristo nos da, ese camino abundante, pleno, que da vida, que da sentido, que tiene propósito y que glorifica a Dios. Y ese es un poco, en resumidas cuentas, mi testimonio y lo que me gustaría dejar, estar en su camino, en su voluntad, en su propósito y poder transmitir la vida que solo Cristo nos da.